Bien, 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 bien. Raza, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal este cubrebocas? ¿Está mejor este? ¿Está mejor este? Oh. A ver qué opinan de este. Ahí estamos ya. ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Y qué tal? Playera de Doctor Wagner, papá. Playera de Doctor Wagner. Ahí estamos en vivo. Buenas noches para todos. Buenas noches. No, no estoy en este. A lo mejor no me escuchan bien. Si no, me pongo este. Tal vez se escuche mejor. Ahí está. Bien, 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 bien. Señoras y señores, antes de iniciar esta transmisión, hoy quiero mandar una fuerte felicitación al Galeno del Mal, un ícono de la lucha libre mexicana, un ícono, una leyenda de la lucha libre mexicana, uno de los juniors que realmente ha mantenido el legado como se debe, legado Wagner. Hoy está cumpliendo años, Doctor Wagner Jr. Le mandamos una felicitación donde quiera que se encuentre. Muchas ocasiones de forma oculta, el legado Wagner ve las transmisiones. Así que hoy, señor, con todo respeto, le mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Tenemos un gran afecto entre familias, la familia de un servidor y el legado Wagner. Alguien con quien mi personaje favorito, muchas veces lo he dicho, muchísimo, tengo más de 5 años diciéndolo, mi personaje favorito en la lucha libre mexicana se llama Doctor Wagner Jr. Y hoy por eso quiero mandar una fuerte felicitación para el Galeno del Mal. Muchos años más, muchas bendiciones, donde quiera que se encuentre el dueño de más de la mitad de media comarca lagunera. Y ahora sí, señoras y señores. Vamos a compartir la transmisión. Buenas noches para todos. Atención, Monterrey. Esta es la hora de la polémica, como todos los días, de 10 a 11 de la noche. De 10 a 11 de la noche. Híjole. Hoy tengo un tema que me trae algo con ideas en la cabeza. Ideas en la cabeza que voy a intentar explicarlas de la mejor forma posible. Sin herir susceptibilidades. Sin llegar a ofender a la afición ni nada por el estilo, ¿ok? Respeto a la gente que tiene un romanticismo por la lucha libre mexicana. Respeto a la gente que la tiene. Pero hoy creo que se acabaron las ilusiones en esta industria. No. Realmente, a ver. Vamos a ver, ok, los invito a compartir la transmisión porque sé que muchos tal vez me van a dar la razón, tal vez otros no me van a dar la razón. A ver, vamos a analizar las últimas rivalidades de los últimos años. Octagón contra Fuerza Guerrera. Ese máscara contra máscara no se va a dar. Vamos a ver la rivalidad Mil Máscaras contra Canek. Una rivalidad que tampoco se dio. Los papás. Blue Demon contra el Santo. Tampoco se dio. LA Park contra Wagner. Tampoco se dio. Místico contra Carístico. No se va a dar. Rush contra LA Park. Todo indicaba que no se iba a dar. Wagner contra LA Park tampoco se dio, caray. Tampoco se dio. Y el día de hoy, el hijo del Santo da unas declaraciones matando toda ilusión de la lucha libre mexicana. Si existía una poquita ilusión dentro de este deporte, hoy el hijo del Santo la mató. Diciendo que los dos íconos de esta industria no se van a enfrentar nunca en máscara contra máscara. Esa lucha no se va a dar.
Dice el Hijo del Santo, voy a darle lectura a lo que comenta el Hijo del Santo. Lo leí en el Facebook de La Esquina Network el día de hoy porque incluso compartí la imagen. Dice el Hijo del Santo lo siguiente. Por aquí lo tengo. Para dar una lectura exacta. Buenas noches para todos los que están llegando. José Raúl, si llamo mi llamada, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, hermano, sí se escucha. Dice el Hijo del Santo lo siguiente. La Esquina Network en Facebook. El comentario es el siguiente. Por aquí lo vi. Dice, fíjate que esa lucha no creo que se pueda dar o no me gustaría que se diera, porque somos dos grandes estandartes de la lucha libre mexicana. Primero pongo al Santo, porque inició su carrera más temprano que Demon, pero Bloom es una gran leyenda de la lucha libre, y si en algún momento de la historia de la lucha libre los hubiéramos enfrentado máscara contra máscara, hubiera sido triste verlos caer. Palabras textuales del Hijo del Santo. Madre mía. Madre mía. Me duele saber que los dos íconos no se van a enfrentar. No se van a enfrentar. ¿Y ahora qué le queda a la lucha libre mexicana? ¿Qué le queda? Canek contra Mil Máscaras no se va a dar. Un día dijo Canek que el día que le pagaran $1,000,000, me lo dijo a mí en una entrevista, o platicando en el carro, no me acuerdo ni cómo me lo dijo. Creo que íbamos en el carro rumbo a un hotel, lo iba a dejar después de una función, y me dijo, al menos de que una televisora, me pague $1,000,000, yo no me quito la máscara. El señor Canek tampoco se la va a quitar. Mil Máscaras tampoco. Dos Caras tampoco. Entonces, ¿qué nos queda? A la gente no le gustan las rivalidades actuales. Las leyendas no quieren apostar sus máscaras. ¿Qué le queda a la lucha libre mexicana? Y luego nosotros en el Facebook decimos que ya sabemos todos los resultados, que las luchas son predecibles, que para qué la hacen si venden sus máscaras. ¡Caray! ¿Qué nos queda? Pongo a toda su disposición la línea de la polémica 81-25-740076. 81-25-740076. Voy a leer algunos de los mensajes que comienzan a llegar. El teléfono está disponible para toda la gente que desee comunicarse. Alex de la Cruz y Octagón contra Fuerza Guerrera tampoco se va a dar. ¿Dónde se va a dar? ¿Como independiente? Dice por acá Yoshige Herrera, buenas noches, ¿qué opinas de lo que le hicieron al Hijo del Rey Misterio? Puedes visitar el canal de YouTube de La Esquina Network y ahí está, justamente el día de ayer estábamos hablando de esto. Dice, Santo no va a querer, dice León, legado, dinero, ego, Blue Demon o más seguro que sí, pero un buen billete, no creo que la pierda. En resumen, como dices, por cuestión de legado no se va a dar. Hasta cierto punto le doy la razón al Hijo del Santo. Hasta cierto punto, hay una parte de mi corazón romántico de lucha libre que dice, no se pueden pelear, no podemos ver el legado del Santo caer, no podemos ver la máscara del Santo caer, no podemos ver la máscara de Demon caer, porque son dos íconos mexicanos, dos íconos mexicanos. Tenemos una llamada, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Carlos Permiso. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? También. Ya desde que andabas diciendo sobre de que ahorita la gente no le gusta la rivalidad moderna. Correcto. Y que, pues, ahorita las leyendas no quieren apostar sus máscaras. Así es. Ahorita una rivalidad moderna, ¿qué crees de que sí se daría? Que la gente espera que esté, que sí se dé. Yo creo que un Psycho contra L.A. Park, Rush contra L.A. Park, Demon contra L.A. Park. L.A. Park es el hombre a vencer actualmente en la lucha libre mexicana. Psycho contra Rush. Me encantaría decirte Místico contra Carístico, pero dudo mucho que se haga. Yo creo que por ahí podemos meter un Místico o Carístico contra el Volador. Podríamos meter híjole, hay varias rivalidades así que yo, jóvenes, que yo creo que sí se pueden dar. O sea, las que más espera el público son contra alguien que pelee contra L.A. Park.
La verdad es que sí, Elia Park es el hombre a vencer actualmente la lucha libre mexicana. Y pues bueno, otra preguntita, no me acuerdo en qué lugar se iban a hacer las autoluchas. ¿Esperas que una triple manía haga algo así No. o...? No, no, no. Ok, las autoluchas van a hacerse en el Six Flags Ciudad de México. Sé que hay unos temas que ahí están tratando de arreglar para hacerlo de la forma más responsable posible. Pero no creo que vayan a hacer un triple manía. Y te lo digo porque están buscando sedes para hacer la triple manía. Están buscando cómo sí hacer posible la triple manía, pero no va a ser en autos. Y yo creo que este año hay una posibilidad de un 15-20% de que sí se haga. Okay, está bien. Pues bueno, muchas gracias. Esas eran mis dudas y preguntas. Órale, abrazo. Gracias por haberte comunicado. 81-25, 81-25, 740076. 81-25, 740076. Les voy a platicar una anécdota. No es una anécdota, porque yo no la viví. Les voy a platicar un chisme de vestidor. Hay muchos luchadores que en los vestidores se platican historias que han sucedido, que a veces la afición no sabe de esto. Dicen, les voy a contar dos. Dicen que una vez el gobierno mexicano intentó hacer un cuadrangular de máscaras. Y hoy estuve buscando, y creo que fue con la revista Super Luchas 2000, entre el Hijo del Santo, Blue Demon Jr., L.A. Park y Dr. Wagner Jr. Tenemos llamada, buena noche. Bueno. Buenas noches. ¿Quién habla? Rafael Ornelas desde Morelia. Saludos, Rafael, hasta Morelia, fuerte abrazo. Hola, buenas tardes. Te quería preguntar, a ver qué opinión te merece el hecho de que, ¿por qué crees que no se han dado las rivalidades contra L.A. Park? Si yo creo que es atractivo para todas las empresas. ¿Crees que las empresas protegen mucho a sus luchadores estelares? Yo sé, no que los protejan mucho, no que los protejan mucho. ¿Sabes qué? Hace un par de días, semana pasada, estaba planeando hacer un par de videos matutinos, aparte de este, donde tenemos interacción, pero unos videos matutinos donde no hay una interacción en vivo con la afición. Y justamente pensaba tocar este tema. ¿Por qué no se terminan concretando las rivalidades de L.A. Park si L.A. Park ha sido uno de los protagonistas más grandes los últimos 10 años de la lucha libre mexicana? Las rivalidades más intensas de los últimos 10 años han sido protagonizadas por L.A. Park. L.A. Park contra Pierrot, bueno, esa no fue de estos últimos 10 años, que esa sí se llevó a cabo. L.A. Park contra Wagner, L.A. Park contra Rush, L.A. Park contra Demon. L.A. Park contra el Santo. O sea, literal, L.A. Park es protagonista, es tan importante en la lucha libre mexicana, es tan, ¿cómo te lo puedo decir? Pues es el hombre a vencer. Es más, tengo aquí cubrebocas de L.A. Park, que me lo uso casi casi diario. Ahí está mi cubrebocas de L.A. Park. Que no sé por qué no se terminen concretando. L.A. Park contra Penta, L.A. Park contra La Máscara. L.A. Park es protagonista, es un ícono de la lucha libre mexicana. No sé qué falte para concluir las rivalidades de L.A. Park. A veces me dicen, es que es culpa del promotor. Es culpa del promotor. Bueno. Park, le quitaron la máscara de Wagner, que hubiera sido un luchononón que todos esperábamos, se lo quitaron. Y ahora está vetado, creo, el consejo, no lo sé, tú dime, tú sabes más. Está vetado el consejo donde podría tener muy buenas rivalidades. Y en la parte independiente, siento yo que a lo mejor la promotoría no alcanza como para llevar esa lucha, alguna lucha contra Rus, que también creo que ya es independiente, que le llenan los bolsillos y que atraiga a la gente. Digo, sí atraería pues a la gente, ¿no? Pero a lo mejor que les
algo pues que les falte para pagarles a ellos, y eso a lo mejor lo podría llevar solo una empresa grande, ¿no? Pues tiene que ser Triple A, porque ahorita los dos trabajan para Triple A, tal vez no de forma exclusiva, pero los dos están con Lucha Libre Triple A, y Triple A sí tiene las agallas y la forma de hacer este máscara cabellera de Park contra Rush. Ok, pero ¿se te hace atractivo? ¿Crees que eso es lo que le hace falta a L.A. Park, levantar una máscara importante? Digo, ya levantó la de Pierrot. No, levantó la del Hijo del Fantasma. Levantó la del Hijo del Fantasma. Ahorita está en WWE. Sí, eso es invaluable. Pero en estos tiempos que ya es un veterano, levantar algo en ahorita que está tan candente su carrera, y que a lo mejor necesita eso para enaltecerse como una leyenda, que ya lo es. Pero a lo mejor le hacen falta más máscaras no importantes, que las puede ganar, pero no los apuestan. Yo creo que hay una generación en este momento de los que andan rondando en los 50, 55 años que ya deberían de ir pensando en el retiro. Más bien, sé que ya lo están pensando. Demon, Santo, Wagner, L.A. Park, Alberto el Patrón, que ya estaba semi-retirado de la lucha libre mexicana. Y son cinco personas que andan cerca de la generación. El Patrón anda en los 40 y tantos, pero los otros andan en los 50, 55, que sé que ya están pensando estar cerca del retiro. Y creo que serían cuatro de las carreras más exitosas en la industria. De las cuatro carreras más exitosas son ellos cuatro: Park, Wagner, Santo y Demon. Y si se van en este momento, se irían en un momento cumbre. Yo creo, entra la parte negocio, que usted ya la tocaba también. Yo creo que es mejor perderla ahorita, que al ratito nadie quiera contratarte para un máscara contra máscara. Hay una parte que yo siempre he tocado con algunos luchadores. A ver, entiendo que en esta vida nadie quiere arriesgar. Nadie quiere arriesgar. Y yo le dije un día a un luchador: si te sientes tan seguro de que un duelo de apuestas, máscara contra máscara, contigo, sería un éxito, ¿por qué no te conviertes en tu propio empresario como lo hacen los grupos musicales? Intocable. Hay muchos grupos que son sus propios promotores. Julión Álvarez, y puedo mencionar muchos más. Si estás tan seguro de tu éxito, nadie se le apuesta. No, por eso, si son tan seguros de ser un éxito, pues mejor gánate más lana, sé tú mismo tu propio promotor. Sí, ya es que sabemos. Bueno, no sé, la afición lo piensa así, que muchas veces cuando se apuesta un máscara contra máscara, es casi seguro que uno adivina quién va a ganar. En el Psycho Club versus Wagner, que fue una sorpresa total, bueno, la perdió Wagner. Pero cuando se hizo el cuadrangular con el Apar, el Hijo del Fantasma, todos sabíamos que le iba a perder el Hijo del Fantasma. ¿Por qué suceden esas cosas en las que son tan previsorios los resultados? Le voy a decir por qué. Porque las que no son predecibles no se quieren apostar. Exacto. Y son los que se van a ir a la tumba con su máscara. Se van a ir a la tumba con su máscara. Ahorita ya no tenemos rivalidades cerca de que culminen más que las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones no nos gustan. Exacto. Porque la pierden en un 2x3, o sea, no le tienen amor a la máscara, al deporte, ¿sí me explico? Claro, claro. Perfecto, señor. Muchísimas gracias por haber llamado. Ándale, muchas gracias, adiós. Abrazo. Ahí está, llamada desde Morelia.
81-25-74-0076. El teléfono de la polémica. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. La retransmisión la pueden encontrar terminando a las 11:30 de la noche en el canal de YouTube de La Esquina Network. Si no alcanzaste a ver esta transmisión desde el inicio, puedes ir www.laesquinanetwork.com para que visites la página todos los días, vayas al Facebook de La Esquina Network o puedas ver la retransmisión en el canal de YouTube, donde también tenemos más contenido los lunes, los miércoles, con jóvenes que llegan a la oficina de La Esquina para platicar por qué la gente debe de confiar en ellos. Ahí está la entrevista de Sick Boy, de Redimido, Charro Negro, Dulce Canela, Vasco Junior, El Mafioso, etcétera, etcétera. Tenemos otra llamada, a ver quién está por ahí. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Qué tal, mi Roberto Romero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Todo bien, no, todo bien. Sí, ¿quién escucha? Sí, te escucho. Ahí está. Pues sí, más que nada, pues tocando, pues aprovechando y tocando el tema que están hablando sobre la, pues, que no hay rivalidades, o ya no hay esa. Ya no se espera futuro de alguna máscara más grande que la los íconos de Demon y Santo. Pues es totalmente correcto. No, no hay. No hay, si ¿verdad? Si llega a dar el plazo, se pierde todo. Sí, se acabaron las ilusiones. Se acaba todo, pero lo ves como esos son unos. Son más que nada íconos de que no puedes. Son los emblemas, vaya, de la cultura, tanto mexicana como luchística. Entonces, pero. No podemos descartar que todavía quedan poco y nos quedan unos que otros buenas rivalidades, aparte de lo de la Park Rush, que Rush, para dar un impulso, como lo veníamos mencionando anteriormente, pues ocupa esa pelea, esa máscara de la Park. Hoy te puedo ver que la máscara más cotizada al momento, pues eso es la Park en México. Pero también no descartemos que está Carístico, tenemos un Cinta de Oro, que también existió una rivalidad en su mente por muchos tiempos. Entonces, hay muchos luchadores que pues decimos, ¿qué nos espera? Los juniors, pues no, los siguientes juniors no nos dan ese entusiasmo de que esperamos una lucha, pero también falta pues explotar más talento que hay todavía detrás de lo que esperan los próximos años. Está un Dragon Lee, está Místico, podemos ver un Bandido. O sea, ahí todavía luchadores de calidad que se puede presentar, nada más sabiendo manejar bien las rivalidades. Claro. Entonces, sí, y pues ahorita, digo, pues el Hijo del Fantasma, pues fue la última de las máscaras que han derrotado, pues que han caído. Pues ahí en el Hijo del Fantasma. Pero, ¿sabes qué creo que es más fácil? Creo que es más fácil que tengamos rivalidades que a veces. En México no apreciamos igual. Okay, a ver. La lucha más importante en México es máscara contra máscara. Eso es indiscutible. Es la máscara, el máscara contra máscara es lo más valioso que tiene un luchador. Pero también hay mucho valor en cabelleras. Por ejemplo, la cabellera de Angel Garza nunca se había perdido. Para mí es una cabellera muy valiosa en México. La cabellera de Rush indiscutiblemente es la más valuada actualmente en la lucha libre mexicana. La cabellera de Daga, la cabellera de Bestia 666, la cabellera de, ¿quién más te puedo decir? De Bárbaro Cavernario, la cabellera de bueno, creo que el Volador, si mal no recuerdo, ya la perdí una vez. Déjame. No, de Alberto el Patrón. La cabellera de Alberto el Patrón, exactamente. El Volador la perdió hace 2 años. Tienes razón, la perdió hace 2 años. O sea, hay más cabelleras valiosas que es más fácil que se den que las máscaras. Y rivalidades interesantes. Yo un día lo platiqué con el patrón. Patrón, ¿por qué no te avientas una rivalidad Garza contra el patrón? Y justo cuando le empezábamos en el 2018, Garza tuvo una lesión y se fue a WWE. Y luego le dije, patrón, ¿por qué no te avientas una rivalidad patrón contra Rush? Y me dijo, esa es otra buena rivalidad. O sea, Patrón contra Rush, claro que era una rivalidad muy buena. Hay varias Daga contra un Bestia 666. Me gusta muchísimo esa rivalidad. Hay varias máscaras muy interesantes que pueden darse. Sí,
cabelleras, perdóname. Sí. Sí, mucho todavía, pero pues ha faltado pues ese seguimiento o buscar esas ideas. O sea, no nos podemos casar solamente que oye, pues, no, pues lamentablemente pues las expresiones del santo, pues es la realidad, no sean ilusiones que algún día va a caer, porque no va a llegar a esa pelea. Podrán involucrarnos en un triangular y se derretía alguien de otro, pero ellos dos nunca. Y entonces afectaría mucho la lucha libre a caer en esas marcas. Entonces, por mi punto de vista es de que sí hay mucho talento, y sobra talento, pues nada más es saber manejar las rivalidades. Entonces, que estén escasos, no creo. Hay muchos, o sea, como te dije, tenemos la dinastía Muñoz, que hay demasiado, la dinastía Garza, que está, quedan dos, son dos caballeras muy valoradas. Tenemos, pues ya nunca sabemos el futuro de Gran Metal y el futuro de pues de todo esta, esto del hijo de fantasma, pues sí. Perdió su máscara, pero pues viniendo del WWE, pues se cotiza como quiera su caballera. Ahora, también nos falta hablar de el valor que se ha perdido a los campeonatos. Porque si todavía tuviéramos valor a los campeonatos, tendríamos también luchas muy interesantes. Así es. Así es, pues cada vez le tiene Omega campeonato. Hoy acaba de retener su título de parejas, una vez más. Creo que ya, no, creo, no sé cuántos días tenían, pero una vez más lo retuvo. Sí. Entonces, sí, hay muchos también de la, el, pues el pelear por el campeonato también es un, se ha perdido también un poco la credibilidad de un campeonato, quiero suponer. Claro, perfecto, mi amigo. Pero sí, mucho, hay mucho todavía por desarrollar y pues la base es pues el ingenio, pues gracias a Dios las casas de cada uno de los luchadores, tanto Triple H y Consejo Mundial, pues tienen mucho, más que nada esa innovación, nomás de saber explotarla y sí, tener los recursos en cuestiones de pues de los luchadores, ¿no? Porque pues también Alejandro y la Rush han perdido, pues perdido mucho. Correcto. Ya donde le rasca, no puedes arriesgar a otro más luchador porque no tiene, no tienes un Dragon Lee en Rush. Entonces, ¿con qué te quedas? No, con muy poco, muy poco. Muy poco, entonces, pues, nada más es cuestión del área independiente, pero pues es el, también el tener el presupuesto necesario pues, para que se realizara, que pues demasiado. Órale, perfecto, mamero. Saludos hasta Arizona, ¿correcto? Sí. Órale, saludos hasta Arizona. Ándale. Abrazo. Ahí está la llamada del buen Homero, que a veces se lanza a los eventos de WWE y nos habla desde allá y me manda mensajes de que andamos en el evento de WWE. Ahí está, ¿qué nos queda? Creo que hoy podemos sacar también esta parte de la importancia que nosotros como aficionados le hemos perdido el amor a los duelos de las apuestas de cabelleras y de campeonatos. Dice por acá Sergio Gabriel, sí creo que deben seguir luchando como independientes, pero da la curiosidad de saber cómo sería si estuviera en WWE. No sé a quién te refieras, Sergio. Dice Alex de la Cruz, y un máximo contra Pimpinela. Pimpi ya ha perdido varias veces la cabellera, o Mamba. Mamba una vez ha perdido la cabellera. Dices, solo tenía 9 años, amaba tanto escuchar a Roberto Figueroa. Dice, veía todos sus programas. ya regresó y hace unos comentarios ahí medios grotescos. Sí, ya no sé cuántas cuentas tenga, pero es increíble. A los Lucha Brothers me refiero. Está loco, sí, Raúl, es increíble. Yo no sé de dónde saca tantos Facebook. A veces yo me río de la gente que tiene tantos Facebook. Pero él todos los días en cada Facebook Live me sorprende como con 4 o 5 nombres distintos. 4 o 5 nombres distintos. Pero como yo no bloqueo a nadie, ahí lo dejo. Yo no bloqueo a nadie. Si alguien me va a mentar la madre, ahí se queda. Yo no lo elimino, yo no lo bloqueo. Si alguien me va a felicitar, ahí se queda. Yo no lo bloqueo, yo no lo elimino. A excepción de que te metas en un tema familiar, que rompas esa línea específicamente conmigo, ni siquiera lo bloqueo, simplemente lo elimino, porque pues a eso estamos expuestos, ¿no? 81-25-74-0076, 81-25-74-0076. Raza, ¿qué opinan sobre este tema de las declaraciones del Hijo del Santo?
Respeto, viejón. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿Qué opinan sobre este tema de las declaraciones? ¿Crees que como aficionado nos falte darle más valor a las apuestas? ¿Nos falta disfrutar más en lugar de criticar? ¿Nos falta el factor sorpresa? ¿Qué nos hace falta para poder disfrutar y deleitarnos una vez más con las luchas de apuestas? ¿Deberían las empresas de darle más valor ante esta situación de donde pareciera que nadie quiere jugarse la máscara? Nadie quiere jugarse la máscara, nadie quiere perder la máscara. Ponen trabas y trabas y trabas y trabas y trabas sobre este tema. ¿Qué debería de suceder para darle valor a las luchas de apuestas? Dragon Lee contra Fénix. Me encantaría una lucha de Dragon Lee contra Fénix. Jesús Esparza, un Rush contra Penta. Estaría increíble. Rush contra Penta. Las ocasiones que ellos se toparon de independiente por la López Mateos, por la Naucalpan, por The Crash, etcétera, fueron increíbles. Aquí en Monterrey, nosotros como Revolucha tuvimos Penta contra Rush y era increíble. Dice por acá, le falta historia, que envuelvan una real rivalidad. Cuando me dicen que les falta la real rivalidad, no sé a qué se refieran. Antes me decían, es que la rivalidad no está en internet. Yo creo que hoy en día debemos de entender que las rivalidades también se hacen en internet. También el internet es sumamente importante para desarrollar las rivalidades. Con el internet estás en el día a día. Si lo dejas como antes en la televisión, es una vez a la semana. Las revistas eran una vez a la semana. Gracias al internet, la rivalidad puede estar constante y aumentando en el día a día. Stuka Junior contra Hechicero, ¿cómo ves? Sí, es una rivalidad buena, bastante interesante. Comarca Lagunera contra Monterrey, historia de la rivalidad, dos de las plazas principales frente a frente, pero no es un Santo y Demon, no es un Park Wagner, no es un Wagner Rush. Dice Paloma, de la comarca justamente, los campeonatos ya no son relevantes como apuestas y las cabelleras igual se han devaluado por casos como los del Negro Casas, que ya aparece su corte de cabello cada 3 meses. Tenemos una llamada, vamos a responder. Buenas noches. Bueno, bueno. ¿Quién habla? Jesús de Torreón. Saludos, Jesús, hasta Torreón. Sí, ahorita que hiciste el comentario sobre el Santos, la verdad, pues como que sí. Sí desilusionó esto de la lucha mexicana, Sí desilusionó, ¿verdad? Sí, la verdad, pero fíjate que ahorita como de la lucha moderna sí puede haber grandes rivalidades que sí puedan llegar a hacerse máscaras contra máscaras, O un cabellera. ¿A ejemplo? Por ejemplo, a mí me gustaría, bueno, ya es que se está formando una rivalidad entre L. Park contra Diamante Azul. Elia Park contra Diamante Azul, que la veo bastante difícil, por el tema de Consejo Mundial Diamante Azul en las luchas de con Elia Park. Sí, yo sé, pero fíjate las luchas cómo llegaban hasta la sangre. ¿Sabes qué me gustaría? Y fíjate, no había tocado este tema. Yo creo que el hijo de Wagner y el hijo de Elia Park Jr., y Galeno del Mal, sí van a dar la lucha que sus papás no dieron. Bueno, ¿se fue? A ver si se vuelve a comunicar. Yo sí creo que hay juniors en esta tercera generación, porque el hijo de Elia Park y Park Jr. son tercera generación. Yo sí creo que hay gente como Galeno del Mal y el hijo de Wagner, que ellos sí van a terminar concluyendo lo que sus papás no hacen. A ver, el hijo de Wagner tiene 28 o 29 años. El hijo de Elia Park también. Los dos andan en la generación de los 30. Llegando a los 30. Galeno y la Park Jr. andan en los 20 y tantos. 24, 25. Si no es que menos. Los dos, los cuatro hermanos, cada vez que se topan, a mí me hacen hacer un flashback y ver a los papás cómo se la rompían cada vez que se subían. ¿Qué sugerirías para darle más importancia a las apuestas de campeonato? Me encanta verte siempre, aprendemos mucho de ti. Gracias, Paloma. Yo sí creo que ellos pueden ser los que rompan
los que rompan esa parte de las apuestas. Lo que dices, Paloma, yo creo que mucho está en la afición. ¿A qué me refiero? A ver, la gente a veces se molesta porque dicen que hay muchos campeonatos. Yo estoy a favor de que haya muchos campeonatos. Te voy a decir por qué. Triple A tiene los suyos. Triple A los disputa con Triple A. Consejo Mundial tiene los suyos. Consejo Mundial lucha con Consejo Mundial. Yo creo que la Comisión de Lucha Nacional o de la Ciudad de México, que es manda más de mucho, debería de hacer un torneo para todos los independientes y que los campeonatos nacionales se jueguen en el circuito independiente. Es que el Triple A y Consejo, bueno, si tú no me prestas a tus luchadores, pues no pueden ser los mejor de México. ¿Tú quieres que alguien de Triple A y Consejo luche por este campeonato? Échamelo, préstamelo. Lo involucramos en un evento. Y creo que la comisión debería de regular los campeonatos nacionales, así como Nuevo León, así como la Comarca Lagunera, Coahuila o Tamaulipas, debería de tener campeonatos estatales. El estado de Nuevo León, el estado de Tamaulipas, el estado de Coahuila. Imagínate Tamaulipas, por ejemplo, ver a la gente de Laredo. Imagínate Coahuila, ver a la gente de Torreón, de Saltillo. O ver a la gente de Río Bravo contra los de Laredo. Creo que cada comisión debería de hacer campeonatos estatales y que los mejores del estado se vayan a disputar campeonatos nacionales. De la misma forma, creo que si una comisión nacional, que debería de hacerse una federación tal vez, como las artes marciales mixtas o el fútbol mexicano, una federación nacional de MMA, Federación Nacional de Jiu-Jitsu, debería de haber una Federación Nacional de Lucha Libre. Pero, ¿sabes qué? Este es mi campeón nacional. Y este campeón nacional que no tiene contrato ni con AAA ni con Consejo, yo como comisión necesito que me lo metas a una función. No, es que yo no quiero. Entonces no te doy permiso. Porque la comisión tiene el poder de decidir qué sí y qué no de la lucha libre. Que no lo ejercen es otra cosa. Pero la comisión es una institución gubernamental. La comisión tiene el poder de decirle a AAA, a mí me pasas por el arco de triunfo y no haces tu evento y se acabó. Consejo Mundial, si yo quiero no haces nada, punto. O me metes a mi campeón nacional o me lo metes. Sin contrato, esas son las reglas. O te paro tu evento. O te paro tu evento. Pero nadie se ha puesto a pensar cómo darle este valor a los campeonatos. Y creo que los únicos que tienen la forma de darle un valor correcto son las comisiones. Pero las comisiones a veces ni hablan. Hay comisiones que nunca en su vida han hablado con el fantasma. No existe una reunión nacional de comisionados de lucha. No existe. Imagínate, en Nuevo León nada más hay dos comisiones, Guadalupe y Monterrey, dos municipios. Si tú quieres hacer luchas en otro lugar como San Nicolás, tienes que ir con espectáculos, con el departamento de espectáculos, ni siquiera con uno deportivo. Para que más o menos se den una idea. Entonces, ¿cómo le podemos dar valor a los títulos? El poder lo tiene la comisión de lucha libre. Saca a los campeones de cada estado. Haz un torneo nacional con independientes. Ya tienes a tus campeones. Por obligación, AAA una vez al mes me tiene que meter a mi campeón nacional.
Y por pesos, el campeón welter, el campeón medio, el campeón peso completo, de que se puede, se puede. Dice, fue el Mesías, derrotó a Chessman, pero fue dentro de Triple A, si no me equivoco. Si no me equivoco, fue dentro de Triple A. Y tal vez ya no haya seguimiento. Humo, Fiero, a puro humo, yo no veo el humo. Yo te estoy dando una idea. Una idea, una idea. Una idea que hasta debería de proponer, caray. Voy a buscar la forma de proponerla. Voy a buscar la forma de proponerla. Ahora les quiero platicar que en octubre vamos a tener. Qué bueno, es más, ahorita estoy empezando a hacer la conjunción de esto. En octubre vamos a realizar un evento a puerta cerrada entre varios promotores a través del canal de YouTube de La Esquina Network. Viene la gente de IWRG Arena Naucalpan, viene la gente de Mexa Wrestling, viene la gente de DTU, viene la gente de Promociones Wagner, viene la gente de IWC Denver, Colorado, viene la gente de EMW de Tijuana. Viene la gente de Promociones Barba Saltillo, viene la gente de Promociones Cantú de Nuevo Laredo, viene la gente de Caos Lucha Libre, la gente de Lucha Time, la gente de Riot Lucha Libre, viene la gente de Promociones Impacto de Guadalajara, Promociones Moreno de Chiapas, y estoy tratando de hacer que todos se reúnan en una misma noche para poder llevar a través de La Esquina Network este evento que se llama Invasión Regia. Ya te puedes suscribir al canal de YouTube. Y ya que juntemos a todos, presionar a las comisiones de que le demos valor a los títulos. Creo que es la única forma en la que se puede hacer. Ya es hora de que la comisión revolucione. Totalmente de acuerdo. Me parece interesante tu idea, debería de ser apoyada, también se me ha ocurrido, pero nunca me he puesto a pensar realmente cómo funcionaría. Yo creo que es así. Y te estoy diciendo algo, esto que se me acaba de ocurrir, no es como que lo haya tenido planeado, fue por la pregunta que me hizo Paloma y se me acaba de ocurrir. Entonces, ahora que tengamos toda esta unión de promotores, más que a lo mejor de forma indirecta, formamos parte de la PAL. Unir también a la gente de PAL y poder hacer algo entre todos para presionar a las comisiones de que queremos tener campeones estatales y nacionales, tener una federación de lucha libre mexicana. Y de aquí dependes. Es que yo, este triple A consejo, bueno, te paro tu evento. Porque la única forma en la que Triple A y Consejo hagan un evento juntos es que la comisión se le ponga al tú por tú y o cooperas o te paro tu evento. Es la única. Es la única. Señoras y señores, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, La Esquina Network. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, La Esquina Network. Los invito para que vayan a la página www.laesquinanetwork.com y que le den like a la página de Facebook de La Esquina Network. Recuerden que tenemos próximamente Invasión Regia. Invasión Regia. Próximamente les voy a dar más detalles. Pronto les voy a dar más detalles. Pero suscríbanse al canal de YouTube de La Esquina Network porque será contenido exclusivo. ¿Ok? Entonces vayan al canal de YouTube de La Esquina Network, ahí van a poder ver más detalles sobre este evento de la Invasión Regia en la página www.laesquinanetwork.com y en el Facebook de La Esquina Network. Señores, de lunes a viernes nos vemos de 10 de la noche a 11 de la noche. Gracias a la gente que mandó estrellitas, gracias a la gente que ha mandado estrellitas. Ayer rompimos récord de estrellitas, ayer reunimos 400 estrellitas. Si ya vieron en la parte de abajo, puedes mandar tu estrellita. Así que gracias a la gente que manda estrellitas día con día y recuerda que de lunes a viernes nos vemos de 10 de la noche a 11 de la noche. Si tú eres de los que acabas de llegar, si te acabas de conectar, en unos minutos más puedes ver la retransmisión a través del canal de YouTube de La Esquina Network. Señoras y señores, buena noche para todos. Nos vemos mañana de 10 a 11 de la noche. Me voy.
recordándoles que hoy el dueño de la mitad de Torreón, de la comarca lagunera, cumple años. Felicítenlo en el Instagram. Doctor Wagner Jr. cumple años el día de hoy, 55 si no me equivoco, porque él lo publicó, no lo dije yo. Él lo publicó, así que vayan a Instagram y felicítenlo. Estos cubrebocas de Lucha GIF, no sé cuál les guste más, este o este de media máscara. Ahí está. Este es de media máscara. Es de Wagner también. Ahí está. Buena noche para todos. Nos vemos mañana, 10 a 11 de la noche.